Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más y una semana de felicidad. Ganamos, estamos en playoffs por el momento, pero vamos a ver qué es lo que sigue. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy streameando los miércoles, a veces los viernes, y ahí estoy como Canal 49, nada más. Recuerden que está el botón de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y gocen de los beneficios, los stickers, los emoticonos, ser mencionados al final de mis videos y poder participar en los sorteos de premios y regalos para todos ustedes. Pero bueno, señores, entremos ya con todo el contenido. Prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! ¡Qué semana, amigos! ¡Qué semana! Uno de los juegos más emocionantes de los 49 en mucho tiempo y que nos hace sentirnos contentos y motivados. Un equipo que se empieza a levantar de las cenizas como el Fénix. Hace unas semanas teníamos récord de 3 ganados y 5 perdidos y muchos ya veíamos muy complicado algo que no fuera el fin de la era Shanahan Lynch. Pero oh sorpresa, estos 49 están de regreso. Han hilado 3 victorias seguidas y sorpresivamente se han colado al sexto lugar de la clasificación para playoffs. Debido también a la combinación de resultados favorables para los 49ers. En este momento el destino de San Francisco está en sus manos y se están convirtiendo en un rival muy peligroso que ha encontrado el ritmo, la motivación y la fórmula para derrotar a quien se le ha puesto enfrente. Los Niners se están convirtiendo en el caballo negro de la NFC y si le preguntan a cualquier rival si les gustaría enfrentar a San Francisco en este momento, seguramente lo pensarían dos veces. Minnesota fue un playoff adelantado y la verdad que independientemente de hasta dónde lleguemos esta temporada, debemos agradecerle al equipo porque este juego se vivió como si fuera un auténtico partido de playoffs. Ambas escuadras salieron a ganar y a darlo todo. Como resultado, hubo muchas lesiones de ambos lados, bastantes puntos y situaciones que nos tuvieron hasta el último minuto en el filo de nuestros asientos. Nos tocó ganar y es una sensación inigualable. Estamos todos muy contentos y con justa razón. Y por primera vez en el año pasamos del todavía no se las creo al venga sí se puede. Y no solo con los resultados, sino la manera en que se han dado, dominando a dos de los tres rivales, manteniendo la calma y controlando al tercero con coraje, determinación e inteligencia. Se ganan 3 juegos importantísimos y empieza una nueva etapa en esta campaña para los Niners, pero revisemos rápidamente lo que pasó en esta gran victoria de los San Francisco 49ers. El juego empezaba y Jimmy G se equivocaba muy rápidamente, lanzando una intercepción a las manos de Harrison Smith, y Minnesota no desaprovechó. Puso los primeros 7 con pase de 2 yardas de Cousins a Thielen, y los vikingos se ponían arriba 7-0, pero San Francisco respondió, y con acarreo de Deebo Samuel empataron los cartones 7-7, pero antes de que concluyera el primer cuarto, los vikingos volverían a anotar por conducto de Cousins a Thielen, para volver a ponerse adelante 14-7. Para el segundo cuarto no hubo mucho, un juego trabado hasta que San Francisco se montó una muy buena ofensiva y terminó en 7 puntos con pase de anotación de Jimmy G a Juwan Jennings para empatar el score antes de ir al descanso del medio tiempo 14-14. San Francisco recibió en la segunda mitad y nuevamente terminó en la zona de anotación con un drive de 85 yardas y otro acarreo de Deebo para tomar por primera vez la ventaja 21-14. Inmediatamente después, en el primer drive de los vikingos, Cousins se equivocó y lanzó una intercepción a las manos de Al-Zahir y puso la antesala para otro touchdown de los Niners por conducto de Laia Mitchell y los Niners se iban arriba por 14 puntos, 28-14. Sin embargo, los de Minnesota respondieron muy rápido y con acarreo de Madison se acercaban 20-28 después de que fallaran el punto extra. Gol de campo de Robbie Gould apenas rozando el poste y San Francisco mantenía la ventaja 31-20. Pero vendría un regreso de kickoff de los vikingos y Nguangu pondría 6 más para Minnesota, 26-31. Intentarían la conversión pero Cousins tiraría abajo y se quedaría así el marcador. San Francisco despejaba. Minnesota intentaría la remontada pero perderían el balón y nuevamente Al-Zahir recuperaba y ayudaba a que Gould pusiera otros 3
23 puntos en el score. San Francisco 34, Minnesota 26. Los vikingos llegaban a tocar la puerta para intentar empatar el encuentro, pero la defensa gambusina se cerró y se fueron con las manos vacías. Ya para finiquitar el encuentro, Gold intentaría un gol de campo y fallaría para darle una última oportunidad a los vikingos, pero afortunadamente no lo lograrían gracias a una gran defensa, y los 49 se llevaban la victoria en un juego más que cardíaco. Lo bueno. Los 49 se colocan en el sexto lugar de la clasificación para playoffs y su récord es ganador en este momento, con 6 victorias por 5 descalabros. Los 49 han anotado 30 o más puntos en 3 juegos consecutivos, algo que no sucedía desde el 2013. Los 49 por fin derrotaron a un equipo que no fueran los Rams en el Levi's Stadium desde la semana 12 del 2019. Elijah Mitchell corrió por cuarta vez en el año para más de 100 yardas y superó a Billy Kremer como el novato con más juegos de más de 100 yardas en una temporada en la historia de San Francisco, desde 1950. Deebo Samuel es el primer receptor de 1000 yardas en una temporada desde Anquan Boldin en 2014. Deebo Samuel superó el récord de más yardas terrestres para un receptor en San Francisco con sus 203 en este 2021. Anteriormente lo tenía él mismo con 159 en 2019. Deebo Samuel superó a Tavon Austin y se convierte en el receptor con más anotaciones por la vía terrestre con 5 en una temporada. Deebo Samuel es el primer receptor en la era del Super Bowl en anotar 2 touchdowns en un solo juego por la vía terrestre. Deebo Samuel es el primer receptor desde 1950 en anotar touchdown en 3 juegos consecutivos. Deebo Samuel es el primer receptor en la historia de la NFL con 1000 yardas por la vía aérea, 5 pases de anotación y 5 acarreos para anotación. Los 49 tuvieron 38 minutos y medio el balón, nuevamente dominaron el reloj del partido. Al-Shahir fue el máximo tacleador con 8 tackles, tuvo una intercepción, defendió un pase, recuperó un fumble, empezó como linebacker del lado débil y terminó como central, llamando jugadas. Juegazo de Aziz Al-Shahir. Josh Norman forzó el 7º balón suelto de la temporada. Nick Bosa consiguió su 11ª captura del año. La defensa nuevamente dejó al rival en menos de 100 yardas terrestres por 3er juego consecutivo. Jimmy Garoppolo se posiciona como el 2º quarterback más eficiente desde la semana 7 en 2021. Lo malo. Las lesiones aparecieron. Deebo Samuel estará fuera al menos 2 semanas. Fred Warner no jugará el próximo domingo. Rick Greenlow estará fuera algunas semanas, al igual que Trey Sermon. Los equipos especiales permitieron 6 puntos y dejaron ir 3. Una victoria más, pero una muy importante en muchos sentidos. Los 49 se ven fuertes y podrían ser el caballo negro de la Conferencia Nacional de seguir así. Aún hay cosas que trabajar y sobre todo revisar el tema de las lesiones que vuelve a aparecer en el equipo y en piezas importantes. Los 49 están por el momento en el playoff picture. Sí, pero la misión sigue siendo la misma, consistencia y un partido a la vez. Sigue Seattle y habrá que tomárselo muy en serio contra Russell Wilson y compañía. Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Vikings. Disfrútenlas. Stealing, Al-Shahir with the interception. And he returns it to the Vikings. Yard line. First and goal. Mitchell, right touchdown. Down. Garoppolo out of the shotgun. Garoppolo throws, touchdown. It's Samuel, and Deebo Samuel takes it in for a Niners touchdown. From the 20, he's inside the 10, the 5 still going to the end zone. Touchdown. Señores, se nos viene un rival bastante difícil que nos ha tomado la medida y vamos a su casa. Vamos a ver cómo vienen los Halcones Marinos de Seattle. Nuevamente les dejo el link en la parte de arriba para que vean quiénes son los Seahawks en este 2021. Pero vayamos a ver qué presentan en este momento. Los Halcones Marinos están teniendo su peor temporada en más de una década. Actualmente están con récord de 3 ganados y 8 perdidos, sotaneros en la división oeste de la Conferencia Nacional y prácticamente eliminados de toda posibilidad de playoffs. Hilaron su tercera derrota consecutiva el pasado lunes contra el Washington Football Team y pareciera que la era Carl Wilson está llegando a su fin. La ofensiva de Seattle es la segunda peor de toda la NFL. La 26 por
aire y la 25 por tierra. Apenas anotan 19 puntos por partido y ni el regreso de Russell Wilson los ha ayudado a cambiar el rumbo del ataque. Al igual que la última vez que los enfrentamos, son la peor defensa de la liga, la penúltima contra el pase y la 24 contra la corrida. Permiten 20.5 puntos por juego, pero es una unidad que se faja bien en zona roja. Este equipo de Seattle está muy lejos de lo que fueron incluso el año pasado, y una derrota contra San Francisco podría ser el tiro de gracia para Pete Carroll al mando del equipo. Pero Seattle siempre se le ha complicado a los 49, o al menos en la última década. No hay que subestimarlos, porque dicen que un animal herido es mucho más peligroso. Y honestamente, el domingo ya no tiene nada que perder contra los Niners, y de nuestro lado aún hay mucho en juego. Además, tendremos ausencias considerables, y a eso también hay que ponerle mucha atención. Los 49 son favoritos, pero eso no asegura absolutamente nada. El juego que sigue es el más importante. Un juego a la vez, un partido que se movió de primetime a horario normal, pero no por eso es menos importante para nosotros. Después de 12 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste en la Conferencia Nacional. Pésima semana para Pablo Damos, 6 aciertos y 9 errores, que nos dan un acumulado de 87 a 65. Vamos por la semana 13. Jueves y los Cowboys se miden con los Saints, creo que Vaqueros ganará. Tampa Bay sin problemas sobre Atlanta. Arizona le ganará a Chicago en su casa. Cargadores y Bengals, duelo de quarterbacks jóvenes y talentosos, pero los Bengals andan mejor. Los Vikingos se desquitarán contra los Leones. Los Potros le pegan a los Texans en Houston. Denver podría dar una sorpresa, pero Kansas City lo gana en esta ocasión. Los Gigantes y los Delfines andan encendidos, pero esta vez creo que Miami lo ganará. Las Águilas van a aterrizar a los Jets en Nueva York, gana Filadelfia. El Washington Football Team se mete a Las Vegas, pero no saldrán vivos, ganan los malosos. Jacksonville tiene todo mi apoyo, pero temo decir que no podrán contra los Rams. Rivalidad de cuervos y acereros, pero ganan los cuervos. Lunes por la noche, duelo por el liderato de la división. Será un juegazo, pero creo que los Bills se lo llevan. El resultado de San Francisco contra Seattle lo verán el sábado en la interacción extraída de Twitch. Si estuvieron por ahí el día de ayer, ya saben cuál fue el resultado. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión, les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de todos sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que ahí está el botoncito de unirse, denle click, sigan las instrucciones y vuélvanse miembros dorados de Canal 49. Vamos a apoyar con todo a los 49 de San Francisco. Este domingo nos toca visitar Seattle, hay que ganarlo e hilar nuestra cuarta victoria consecutiva y seguir fuertes en la contienda por los playoffs. Les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!